Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este paseo por Bruselas y por Bélgica. Apenas llegas del avión, lo primero que tenés que hacer es tomar rápidamente el tren y dirigirte acá, a la estación. Sí, porque desde allí enfrente vas a encontrar todos los colectivos para realizar el turismo. Sí, por esta maravillosa ciudad. Esa es Santa Gulula, no te la podés perder. Además, en el Gran Palace vas a encontrar todos los edificios más importantes. Tenés que visitarlos en un tour. Apurate y vení a visitar esta maravillosa ciudad. Te mostramos aquí algunas imágenes. ¿Sabías, por ejemplo, que aquí en Bruselas Tintín es muy famoso también? Sí, porque esta es la capital del cómic. Some of the world's most loved comic strip characters originated in Belgium. Algunos de los más amados personajes de las comiquitas se originaron en Bélgica. Por ejemplo, Tintín. Tintín is the most famous by Lucky Luke, the Cowboy, Husky and Whiskey, the Cheeky Children and the Smurfs. It has been published worldwide. Seguramente recordarás, por ejemplo, al Cowboy Lucky Luke, Lucky Luke, o a Husky and Whiskey. ¿Y quién no recuerda a los Pitufos? Sí, se originaron aquí, the Smurfs. Has been published worldwide. Modern artists such as Chutin continue to break the new ground. Tenés tanto por hacer aquí. Además, vas a encontrar también los dibujos animados de Frank P. Adorning a Brussels Building, adornando algunos edificios en Bruselas. Como hoy te contaba, la catedral más importante de Bruselas, en Bélgica, es de San Miguel y de Santa Gudula, construida principalmente en Brabant Gothic Style, en el estilo gótico brabante of the 14th and 15th centuries, de los siglos XIV y XV. También no te olvides de visitar The Theatre Royal de La Monnaie, el Teatro Real de La Monnaie, Brussels, que fue construido en el estilo neoclásico en el año 1819 and resembles a Greek temple y parece un templo griego. ¿Cómo no visitar sus ríos, sus canales? Y también el Belfry, ese símbolo Civic Pride, un símbolo del orgullo cívico. The town Belfry was used in medieval times to sound an alarm bell as well as to mark the passing of hours. Este gran símbolo fue utilizado en los tiempos medievales como reloj de alarma, pero también, por supuesto, para marcar el paso de las horas. Belfries are built with spiral staircases that lead up through strong rooms where the city charters were kept, and then to the bell lofts and lookout positions. Belgium's Belfries are UNESCO World Heritage Site. Por supuesto que el Belfries es heredad de la UNESCO. Aparte, no se olviden de visitar todos los museos y sobre todo los parques, como por ejemplo el Centrum Giant Arcway, que se encuentra allí en el Parque du Cinquantenaire, en el Parque del Cincuentenario. Es un arco espectacular que fue completado en el año 1905. Y aquí tenemos el Atomium.
es uno de los edificios más importantes también de Bruselas, claro que sí. Y se encuentra en el centro, and Central Brussels is bound by a heart-shaped ring road called the Petite Ceinture, a small bell, which follows the path of the old medieval city wall. Beyond this lies 19th suburb, which formed the Brussels capital region. Many of these suburbs are residential, but a handful contain treasures of Brussels history. No se olviden de visitar también el Museo de la Música de Art Nouveau, el Museo de Transporte Urbano, el Museo Real, l'Afrique Centrale. Y por supuesto, shopping in Brussels. Which have high quality goods, los cuales tienen alta calidad en mercaderías, elegant wrappings and professional service, envolturas elegantes y servicio profesional. Y no se olviden de probar los chocolates en las galerías. ¡Qué delicia! Si me preguntan por entretenimiento, tienen para bailar, hay también rock, hay folk, hay teatros, cines, café, bars, restaurants. De distintos precios que te van a encantar. Acompáñenme a pasear por aquí, por el centro. Victor Quarter. Cerca de aquí se encuentra el mercado de las flores en Bruselas. Allí podemos ver el arco espectacular. Vengan a disfrutar de este verde, esta paz. Y también observen los murales que se encuentran alrededor. Bélgica es una monarquía constitucional federal y el rey es el jefe del Estado.
Políticamente, Dutch speaking Flanders and French speaking Wallonia have each been given their own regional governments. Les contamos un poquito que Flanders como Wallonia también les ha sido dado su gobierno regional también. Lo que satisface también el deseo de autonomía. Aunque el gobierno federal se encuentra basado en Bruselas. ¿Cuántos idiomas se hablan aquí en Bruselas? Tres. Gracias.